Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente. Este es mi piano blanco. Un lugar que no te puedes perder. Aquí podrás disfrutar de actuaciones musicales, teatro, conciertos, cabaret, noches latinas con mucho sabor, tertulias, presentaciones. En tu visita a Sevilla, no te puedes perder Piano Blanco. ¿Dónde? Pues en la avenida Blas Infante, número 6, justo frente al Parque de los Príncipes. Os espero. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a nuestra gente. Estamos en nuestro lugar habitual de estas charlas, de estas conversaciones que tenemos. Es decir, que estamos en el grupo empresarial Morera y Vallejo, en la Gota de Leche, aquí en Sevilla, donde nos acompañan pues siglos de historia de este cortijo. Y una invitada muy especial que en más de una ocasión ha estado con nosotros en nuestra gente y que hoy vuelve porque Piano Blanco ha abierto hace poco de nuevo sus puertas después del periodo de vacaciones. Piano Blanco, que está en la avenida Blas Infante, frente al Parque de los Príncipes, lo acaban de ver en ese spot donde la propia Charo Reina nos cuenta dónde está ese lugar, que abre a bien temprana hora de la mañana y cierra bastante tarde. O sea, es una especie de Corte Inglés en pequeño, pero más con más horario que el Corte Inglés, ¿no? Charo, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida, buenas noches, ¿qué tal? Gracias, bien allá. Muy bien. Ya. Oye, de vuelta de las vacaciones y otra vez con las pilas puestas. Es la primera vez que vienes aquí, ¿no? Es la primera vez que vengo aquí. Me ha encantado, es precioso. Bueno, muy pues bonito. Yo decía que esto... Lugar con tanta historia, ¿verdad? Encierra mucha historia. Y el propio presidente de este grupo, el propio Antonio Morera, nos ha contado en más de una ocasión que este lugar donde nos encontramos ahora mismo, esto era una vaquería. Bueno, exactamente el edificio al lado era una vaquería. Y aquí las madres parturientas que, bueno, acababan de tener sus hijos, ¿no? Sí. Venían en la época de pobreza en este país y todo lo demás, ¿no? Debido a una posguerra y todo lo demás, venían aquí a recoger la leche que le daban las monjas para amamantar. A los niños. A los niños, a los que las que tenían pecho le podían dar el pecho, pero el pecho, imagínate, no había nada, porque no había nada para comer. No había nada para comer. No había nada para ofrecer. No había nada para nutrir a alguien. Y tú como madre lo sabes perfectamente, sí. ¿No? Y entonces, por eso a esto se le conoce como la gota de leche. La gota de leche. Aunque hay otra gota de leche, sí, en el centro de Sevilla, en el centro, Sevilla, muy cerquita de la... Exactamente, entre la alfalfa y la catedral. Bueno. Porque además divido al lado. ¿Sí? Sí, sí, buen sitio para aparcar, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo, muy buen sitio. Yo me acuerdo que a la Gota de Leche, de allí del centro, llevaba yo a mis hijos a vacunar cuando eran pequeños. Allí los vacunaban. Oye, vamos a hablar un poquito de Piano Blanco. Vamos a hablar de Piano Blanco. Piano Blanco echó el cierre en el mes de agosto, sí, como el 95% de establecimientos de los negocios de Sevilla. En Sevilla, sí.
y de nuevo ha abierto sus puertas. Y ahora nuestros telespectadores se preguntarán, bueno, ¿y por qué están en ese lugar hablando con Charo Reina? Sí. Si van a hablar de Piano Blanco, pues muy sencillo, porque a partir de ahora vamos a ir muchas veces más a Piano Blanco, que hemos estado dos, pero serán muchas más, porque habéis abierto con una fuerza realmente extraordinaria. Sí. Todas esas paredes que una encierran el flamenco, otra la canción española, otra el teatro, etcétera, etcétera, cada una, digamos, en Piano Blanco va cobrando una especie de vida. Exacto. Y vais a empezar por la parte de la canción española o de la copla. Sí. ¿Y qué es lo que estáis pensando hacer? Mira, como bien dices, Piano Blanco empezó en el mes de abril. Desde abril hasta julio que hemos cerrado, pues hemos estado dándonos a conocer, que la gente supiera que existíamos, que estábamos allí. Y a partir de ahora, pues vamos a darle vida a esas paredes, ¿no? Y vamos a empezar a darle vida a la pared de la copla. Y para eso hemos convocado un certamen de copla, un concurso de copla, para todos aquellos que quieran ponerse a prueba y ir allí a cantar y a ofrecer sus coplas y su manera de hacer la copla, de cantar y contar la copla, todos los martes en piano a partir de noviembre. Fíjate una cosa, hay un concurso en la Radio Televisión Andaluza. Sí. Que se llama copla. Sí. Hablamos a nivel de autonomía, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchísima gente de las 8 provincias andaluzas, pero de donde más gente va son los pueblos. Sí. Entonces, te voy a enlazar todo para que no crean ustedes que me he perdido. Sí. Este balcón que tenemos, que va destinado a los Palacios y Villafranca, a Utrera, a Marchena, a Las Cabezas, sí, a Castilblanco, a Gines, qué buen etcétera, rabillete etcétera. De pueblo, ¿eh? Tú fíjate, es donde está la cantera. Totalmente. De esos chicos y de esas chicas que quieren, que van a hacer el casting. Claro, que para quieren poder entrar bueno, que tienen un don especial a la hora de cantar y que a lo mejor puede ser la oportunidad para darse a conocer, ¿no? Exacto. En una televisión humilde, local, pero que bueno, pueden dar el salto si llegan a la final y ganan, a que sean conocidos en el panorama artístico de la copla, ¿no? Exacto. Digo chicos y chicas, porque chicos la copla siempre se asocia más con la mujer, pero también hay grandes voces masculinas, lo que pasa que yo creo que tanto a nivel discográfico como después a nivel empresarial, los empresarios a la hora de contratar, pues tal vez llevan más mujeres que hombres, ¿no? Pero hay voces masculinas maravillosas y nosotros queremos desde Piano Blanco darle oportunidad a todas esas grandes voces que o hayan tenido su oportunidad y no han conseguido nada, o a otras que no han tenido oportunidad y que va a ser su primera oportunidad, ¿no? Nosotros, como tú bien dices, tú sabes, tenemos una página en Facebook que es de Piano Blanco. Ahí vamos a dar la oportunidad que la gente se vaya apuntando por los mensajes privados y que se vaya apuntando porque queremos empezar pues en noviembre, primera o segunda semana de noviembre. Este concurso va a estar juzgado o catalogado, va a estar puntuado por personas muy vinculadas al mundo de la copla y va a tener un premio en metálico, por supuesto, el primero, el segundo y el tercer clasificado, y después vamos a presentar a esas tres cantantes, a esos tres artistas, los que lleguen a la final. A los que lleguen a la final en un teatro de Sevilla ya como artista de Sport Music, que es la otra empresa que mi socio José María López Castillo es propietario, ¿no? Mi socio en Piano Blanco es José María, que a su vez tienes por Music, como tú bien sabes. Vale, entonces vamos a ir por partes. Cualquier chico o chica, o hombre o mujer, no necesariamente no hay un límite de edad, que quiera decir, bueno, pues a mí me gustaría participar en ese concurso de copla que organiza Piano Blanco. El primer concurso de copla, porque van a ser más. Bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es coger el Facebook, poner Piano Blanco. Piano Blanco, entran en la página. Es una página. Exacto. Y ahí dejan sus datos. Ahí dejan sus datos en los mensajes privados y a partir de ya, pues vamos a ir clasificando, vamos a ir notificando los días que tienen que participar, porque yo creo que lo bonito es que les demos oportunidad a todo el mundo, ¿no? Porque podíamos pedir, no, mándeme usted un vídeo y según veamos, no, yo creo que todo el mundo tiene que tener la oportunidad de poder demostrar lo que sabe hacer encima de un escenario. Tú sabes que el escenario de Piano Blanco es muy bonito, muy mágico y hay que darle la oportunidad
de que lo pise todo el mundo, ¿no? Y a partir de ahí se irán valorando, pues, y se irán eliminando poco a poco hasta que queden los tres últimos finalistas, y esos tres últimos serán los que se lleven el premio en metálico, por supuesto, que además es un buen premio, y tienen la oportunidad de presentarse en un teatro en Sevilla. Bueno, pues la manera de tomar parte, página de Facebook, Piano Blanco, en el apartado de privado, de mensajes privados, sí, poner los datos. Exacto. Y ya automáticamente van a contactar con vosotros o con ustedes para decirle día, hora, etcétera, etcétera. Exactamente. Antes de llegar a esa final del primer certamen, sí, habrá una serie de semifinales que se van, exacto, a realizar en Piano Blanco. Que, exacto, ahí es donde yo quería llegar, porque, sí, eso lo vamos a ofrecer. Por ejemplo, si hay cinco semifinalistas. Por ejemplo, ese día el programa lo vamos a realizar allí, sí, lo vamos a grabar, y bueno, pues toda esa parte de la provincia de Sevilla va a tener la oportunidad de verlo y de disfrutarlo. Pues con eso contábamos ya, porque tú siempre estás con nosotros. Ya, por supuesto, yo estoy deseando ya que llegue la primera semifinal. Yo tengo muchas ganas de empezar con el tema de la copla, porque además yo creo que era una de lo que perseguíamos, ¿no?, en Piano Blanco, ¿no?, ofrecer a muchos artistas que no han tenido nunca la oportunidad de subir a un escenario, de poder hacerlo desde esa plataforma que es el escenario de piano, ¿no?, de Piano Blanco. Y es el primer paso que damos, y yo creo que el primer paso que damos muy seguro de lo que queremos para nuestra casa, para nuestro piano. Después vamos a hacer más cosas, porque, exacto, el flamenco también va a cobrar vida, exacto, ya. Exacto, porque el potaje ya, exacto, cuando entre un poquito el frío. Exacto. No, ya mismo, el día 12 de octubre empezamos con la versa flamenca de la reina, porque bueno, además la voy a hacer yo. Yo decía potaje, pero bueno. No, va a ser una versa que tenga más consistencia, más con su pringa y todo, ¿no? O sea, el flamenco no se iba a quedar solo en el mural aquel que hay allí puesto. ¿Y qué vais a hacer con el flamenco? Pues yo te cuento, vamos a hacer la versa flamenca de la reina, porque la voy a hacer yo, y va a estar dirigido artísticamente por Antonio Cortés Pantoja Chiquetete, que él va a ser el encargado de llevar a los cantaores. De hecho, queremos que la primera versa sea homenaje a Antonio, se le va a imponer el piano de oro a Antonio, y vamos a tener una versa con cante a partir de las 12, de las 2 y media de la tarde, 14:30 horas de la tarde, para que el público coma la versa, coma la pringa y disfrute de buen flamenco. La versa y la pringa la vamos a regalar nosotros. Ah, sí. Pero digo, eso yo, habrá un aforo. Nosotros vamos a irnos a comprar las cazuelas estas de barro. Sí, pero habrá un aforo limitado, ¿no? Mira, allí, para que se esté a gustito. Vas a estar 2 días haciendo versa. Bueno, pues se hace 2 días versa. ¿No? Y una buena pringa. Y no, vamos a llevar las teleras, las teleras de las cabezas, el pan bueno de las cabezas, para que la gente pringue y mingue bien. Un tomate bueno de los palacios. Anda que no. De los palacios Villafranca, ese tomate maravilloso. Y vamos a dar cante del bueno en Piano Blanco a partir del 12 de octubre, que será la primera versa flamenca. Está todo muy bien organizado, por lo que estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, lo de la copla, sí, junto con Sport Music, sí, con Chema, que lo tenemos por, sí, aquí, que acaba de llegar. Pero no le gusta salir en la tele. No. Además, después empieza a firmar autógrafos. Sí, no, mejor que no salga. Y se crece mucho. No, que te decía que, sí, que bueno, por una parte está Sport Music, Piano Blanco. Sí. El que gane el primer certamen de la copla, o el que gane la berza, por ejemplo, sí, cuando ya todo esté consolidado, sí, pues tendrá ya un nombre, claro, en el mundo musical. Uh-huh. Y a través de Sport Music empezará a hacer, exacto, actuaciones por toda la geografía andaluza, sí, y fuera, ¿no? Y español, sí, sí, por toda España. Tú sabes que Sport Music, pues, monta muchos espectáculos al cabo del año, no solamente de flamenco, también ahora que tenemos en Piano Blanco la compañía que monté con ese pedazo de elenco de actores, la está compañía de teatro, muy bien. Eso ahora te lo cuento, porque empezamos ya también, o sea, empezamos ya, esta semana ya empieza el teatro, y con Sport Music lleva espectáculo flamenco, lleva espectáculo de copla, lleva espectáculo de variedades, y a partir de ahora también va a llevar la compañía de teatro Piano Blanco, que de hecho va a empezar en breve en el Casino de Tomares a hacer Los Quinteros, un espectáculo basado en Los Quinteros, ¿no?
Y también empezamos ya con el teatro, el mural del teatro también empieza ya a cobrar vida y a partir de ya de esta semana de nuevo vuelve el teatro a Piano Blanco. La temporada pasada, por aquello de que era el aniversario de la muerte de los hermanos Álvarez Quintero, se estaba haciendo los entremeses quinterianos, pero a partir de esta temporada empezamos a hacer sketches de humor, microteatro, monólogos y algo que teníamos muchas ganas y que están escribiendo una obra espectacular de cabaret, con números musicales. Bueno, la obra es espectacular, o sea, cuando anunciamos el cabaret en piano, procuráis a verlo porque os vaya a sorprender muy gratamente por el espectáculo que los mismos chicos de la compañía han escrito. Ajá. Bueno, pues ya, de hecho, cuando nació Piano Blanco, nunca se habló de un lugar que era para ir a tomar una copa, era también un centro. También. Era un centro multifuncional de muchas cosas y de lo que Sevilla carece, por cierto, ¿no? Exacto, sí. No hay ningún sitio en Sevilla que compagine el flamenco, la copla, el teatro, los monólogos, todo, tertulias, etcétera, etcétera, en el mismo recinto. Es un local multicultural, es un local precioso, maravilloso, que todo el mundo que llega le encanta. Mira, hoy mismo he recibido un mensaje por Facebook de unos chicos que estuvieron anoche. Yo anoche no pude ir porque yo estuve durante el día y me decían, estamos emocionados de estar aquí, qué sitio más bonito, qué pena que no estés, pero volveremos porque de verdad esto es para disfrutarlo muchos días, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, es un sitio muy especial. Por supuesto, también tenemos días de flamenquito, de estar allí con artistas como Pepe Solera, o Lola Olivares, o Marisma. O sea, hay días que también tenemos flamenquito para que el público disfrute una buena copa, pero que básicamente el teatro, el flamenco y la copla, igual que queremos poner en marcha ya mismo las tertulias taurinas, pues tengan un sitio donde se pueda amalgamar todo, ¿no? Donde se pueda tener todo junto. Bueno, pues cuando ya empiece cercano a la Semana Santa también tendréis que tener también algunas tertulias también cofales, lo hablamos, ¿no? Ayer. Ayer también hablamos de que podríamos organizar un concurso de saeta para la Cuaresma. De saetas tengo yo ganas de hablar con Rosa Marín. ¿Sí? Sí. Pues creo que no anda muy lejos. Sí. La chiquilla está de Utrera. Sí, voy a ver si. Bueno, chiquilla. A ver si nada más que voy a cumplir años yo. No, que la Rosa María también cumple años. Hombre, y todo el mundo cumplimos años. Lo que pasa es que. Porque esto de la chiquilla. Uno cumplimos los años y se nos nota. No, pero es que a mí también. Y otras cumplí años y seguís igual. Y no diga eso. Te voy a decir una cosa: es que a mí me pasa lo mismo. Cada vez que la tengo que presentar, digo, es mi niña Rosa. Digo, mi niña Rosa ya mismo va a tener polones. Sigo diciendo, mi niña Rosa. Pero tampoco. Estoy de broma. Eres polo. Ya ella me conoce y sabe cómo si soy. Si no le pagamos el podólogo, ya está. No hay ningún problema. Oye, entonces estáis satisfecho tanto tu socio José María como tú de la primera andadura, la primera parte que ha tenido Piano Blanco. Sí, porque la primera parte ha servido para lo que tenía que servir, ¿no? Para que todo el mundo lo conociera, para que supiese todo el mundo que Piano Blanco existía y para nosotros tener cada vez más claro cuál es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y yo creo que lo tenemos muy claro, tanto él como yo. Y que poco a poco vamos a llegar a buen puerto porque los dos remamos al mismo puerto y con la misma fuerza. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de ti un poquito artísticamente. ¿Estás hablando de mí? Venga. No, de ti estaba hablando como empresario. ¿Y qué como, quieres que te cuente? Como Piano Blanco. Limeño. De ti, de tu música, de tu. Pues mi música disco, sigue. De mi música tu, sigue. Faceta como actriz, sí. Porque estás en Piano Blanco y a mí, cuando has dicho que la gente de un mensaje. Es que anoche no te vi en Piano Blanco, sí. Es que tú no puedes estar nunca en Piano Blanco. Hombre, sí estoy bastante. Siempre tengo 2 horas para allá voy. Mira, yo llego hasta por la mañana porque te voy a contar un secreto, que no te lo he contado. Estás viajando continuamente. Sí, eso es verdad. Pero yo además, siempre. Como los viajes que haces, lo haces por el camino más largo. Sí, siempre. Porque me he enterado que te fuiste a Marbella y te fuiste por la parte de. Ese ha sido mi socio, que sí. ¿Eh? Ese era Grisho, mi socio de la larga. No, a mí me han dicho que para ir. Sí. Pero porque a mí me gusta. Gibraltar, vamos a ver. Lo que no sabe mi socio Gibraltar, es que yo. Vamos, para ir al Algeciras. Señores, para ir de Sevilla a Algeciras, tuvo que pasar por Tarifa. Vamos a ver, mira, es que tiene muy mala lengua. Mira, o sea, desde ahí. Esto.
Pero aquí, ¿tú qué sabes lo que yo hago por el camino? Mira, vamos a ver. Aquí está Algeciras. Que sí, que yo sé perfectamente que para ir para más. Y Tarifa está aquí, ¿no? Sí. Entonces hacemos así, aquí y aquí, la pirámide. Otra vez. Que ¿tú qué sabes lo que yo hago por el camino? Vamos a ver, si yo quiero irme a Marbella por Sebastopol, ¿me puedes por Sebastopol? ¿Tú qué sabes? Sí, sí, todos los... Si tú vas así como el del chiste. Pero si es que yo, mira, yo voy por el camino y voy parándome en los palacios, lo que me has dicho antes, y compro tomate. Es que ahora paro en las cabezas y ahora me tiro para Ronda y me voy por la sierra o me voy por Tarifa. Es que me da igual. Pero es si que a mí me encanta ver. Si te voy con tiempo. Si ido por Ronda hubiese llegado antes. Bueno, yo qué sé, pues a mí me gusta dar vueltas. Bueno, entonces, pero más cantando o sí. Más actuando, o más tu faceta de actriz. Mira, ahora mismo acabo de terminar... Lo último que he hecho, aparte de que estuve el otro día cantando en el Teatro López de Vega, ha sido la zarzuela Agua, Azucarillo y Aguardiente, que he estado haciéndola en el Teatro Carrión de Valladolid. Ya es la séptima zarzuela que hago, que es un género que a mí me vuelve loca, me encanta, que ha sido un éxito rotundo. He hecho el papel de Doña Simona, que es la madre de Asia, una chica muy cursi y muy fina. Y que acabo de terminarlo, ya te digo, hace muy poco. Y ahora pues sigo con la grabación del disco. Ya queremos que salga para el mes de diciembre, para de cara a las Navidades. ¿El disco de bolero? Disco de bolero. Está ya para diciembre, si Dios quiere, final de diciembre, para las Navidades. Está quedando precioso. Porque los arreglos musicales están siendo, respetando todo lo que es la esencia del bolero de siempre, porque es un disco a excepción de dos canciones que son estrenos, todo lo demás son versiones. Hemos querido conservar la pureza de los boleros de siempre, pero ponerle un toque de modernidad, y para eso David Villar está haciendo unos arreglos maravillosos. Tú sabes que David es de Cádiz, tiene una sensibilidad muy especial. Además, un hombre que está acostumbrado pues a modernizar temas de siempre, ¿no? Como ha hecho con Pitingo, o que hace los discos de India, o el primer disco de Pablo Alborán, ¿no? Ese famoso de Y tú, ese es disco de David Villar. Y yo creo que está quedando un disco muy, muy, muy bonito. Según dicen los que han escuchado algo, tiene mucha fuerza. Y en ese momento, en este momento, dicen los que lo han escuchado, que mi voz está muy, muy pletórica, está en un momento estupendo, ¿no? Claro, pero como tú. Bueno, yo lo único que hago, y tú me conoces desde hace muchos años, Pedro, yo creo que ¿cuántos años hace ya? No sé. Cerca de 40. Bueno, sí. No, de 40 sí. Tampoco. Mi hijo tiene 33. ¿Y qué? Y tú me conocías de antes. Pero yo soy más pequeño. Y tú me conocías de antes. Yo soy más pequeño que tú y yo. No me digas que yo te conocí antes de haber nacido. No, pero bueno, mira, bueno, si no, estoy hablando del mayor. Hace muchos años que nos conocemos. Hace muchísimos años. Pero eso y no... tú sabes que desde que me conoces lo único que hago es trabajar, luchar. Eso es verdad. Y buscarme las habichuelas. Y que nadie te ha regalado nada. Eso está claro. Eso lo tengo yo. Eso lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. Eso es. Y además eso por venía, eso te digo que yo lo único hablando, que hago es... Lo venía antes de pasar a recogerte. Sí. Lo venía hablando con José María sí. López Castillo, ¿no? Veníamos a hablar, parece que tiene un micrófono oculto en el coche, y venimos hablando de que a ti nadie te ha regalado nada. Nunca, y que lo único que has hecho toda tu vida es trabajar. Es trabajar y luchar desde muy pequeñita, desde que tenía 14 años. Y dominando muchísimas facetas, porque si te metías en la copla tenías el peso de tu tía Juana. Exacto. Si arrancabas por el tema de actriz, también tenías el peso sí, de tu siempre. Tía Juana. Porque el apellido, pero el apellido lo llevo con un orgullo, el apellido de mi abuelo, el de mi padre. Sí, sí, pero es un apellido que... Sí. A pesar de que pesa, sí. Valga la redundancia, es un apellido que lo paseas a gala. Exacto. O sea, haces gala de tu apellido. Por supuesto. Con tu sello. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Evidentemente. Y ahora estoy, eso, ahora si Dios quiere, vamos a cantar el día 31, voy a cantar a Lorca, a un sitio muy bonito en Lorca. Estamos preparando una presentación en Madrid, en fin, estamos haciendo muchas cosas. Y entre medio, entre una de Cali, voy a hacer las galas de Telecinco de fin de año y de Nochebuena, como actriz, haciendo... Esa empezáis a grabarla con ya, calor, ya mismo, con ahora, calor. En noviembre, si con Dios calor, quiere. Con calor y la nieve sí, está artificial. En noviembre, si Dios quiere, voy a hacerlo como actriz, o sea, formando parte de los esquetes de humor que se graban en las dos galas, tanto en Nochebuena como en Nochevieja,
Y por medio está esa obra musical, esa comedia musical que Eddie Salazar está, que ya ha escrito. Eddie Salazar, ¿sabes quién es Eddie Salazar, sí, verdad? Pues estamos ahí buscando dos actrices que nos faltan, para lo cual se va a hacer un casting en Madrid, en un teatro de Madrid, y que esperamos que para el mes de marzo, enero, febrero, marzo o abril se ponga en pie en Madrid. Muy bien, pues ella es Charo Reina, la hemos conocido en su faceta de empresaria, junto con su socio, José María López. José María López Castillo, un hombre del Rubio, un rubense, Chema, un rubense maravilloso. El gran Chema. Que nosotros nos llevamos bien, nos sobrellevamos bien, ¿sabes? Tiene persona, su genio, yo tengo el mío. Sí, no, es que sois dos... No, pero ¿sabes qué bueno que tiene Chema, que tiene José María? Primero que es buen emprendedor. Primero emprendedor, no le da miedo nada. En eso nos parecemos muchísimo. Y sobre todo las cosas, que es muy buena persona. Bueno, tiene un gran corazón. Hay que llevarlo, ¿eh? Hay que saber llevarlo. Bueno, pero es muy buena persona. Hay que saber llevarlo y hay que... ¿Al Rubio no llega esto? Al Rubio, bueno, le pedimos... Para mandarle un beso a su madre. Le pedimos... No, pero se lo dirán, seguro. Si esto, aunque no llegue, después se ve todo. Sí, desde luego. Yo no sé qué pasa, pero siempre ocurre. No, lo que pasa, lo bueno de José María López Castillo, lo digo, no lo digo porque tengamos un spot de Sport Music y otro de Piano Blanco. Y no, lo digo de corazón. Lo tengamos o no lo tengamos, porque algún día pues no lo tendremos. Sí. Pero lo que sí me gusta de él, de tu socio en este caso, es que es de la gente que lo que hace lo hace de corazón. Ah, eso está claro. Podrá tener sus momentos malos. Mira, le pone tanto corazón a las cosas que algunas veces se le gana alguna y hay que reñirle, pero es que lo hace todo con tanto corazón, con tanta fuerza, lo que quiere es gustar y agradar y que la gente de su alrededor esté feliz, que muchas veces se le escapan algunos hilos y hay que ir amarrando hilos, pero es muy buena persona, de verdad. Y hay otros que dicen que es muy listo, y una persona que es muy lista, muy lista, muy lista, y que está ya de vuelta de todo, pues no le pasan ciertas cosas como a él le han pasado ahora por tener ese gran corazón. Exacto, exacto. Y entonces, permítanos que estemos hablando, que parece que estamos hablando Charo y yo solo, es que nos perdemos y no se están enterando de nada los telespectadores, pero son cosas nuestras que nos podemos permitir esta licencia de vez en cuando. Eso. Charo, que estamos muy pendientes de Piano Blanco. Muchas gracias. Que lo que tienen que hacer es, si quieren participar en el primer certamen de canción o de la copla de Piano Blanco, es buscar en Facebook la página Piano Blanco. Exacto. Y en el apartado del privado, en el privado, dejar pues, los datos, su nombre, su teléfono, la edad que tiene, aunque no va a influir porque puede entrar todas las personas de cualquier edad. Y sobre todo las ganas que tiene, o sea, que nos cuenten un poquito algo de ellos. La primera semifinal la daremos a través de nuestra gente. Exacto. En Piano Blanco. Sí. La segunda si hay también, y después la gran final en ese teatro que ya se dirá cuál será, de Sevilla, pues la gala final. Ha sido un placer como siempre. Igualmente, Charo. Don Pedro. ¿Vale? Aquí estamos cada vez que necesite. Y para un poquito, a ver si la próxima vez puede ser un poquito más tarde. Yo soy más de la una a la noche, a las dos. Ah, vale, no te preocupes, lo ponemos más tarde. Tú de madrugada, sonámbula. Muchas gracias, linda. Gracias, mi vida. Señores, la próxima semana más invitados aquí en este lugar donde nos encontramos. En las instalaciones del Grupo Empresarial Moreira y Vallejo, La Gota de Leche, a los pies del padre de la patria andaluza, Blas Infante. Este es mi piano blanco. Un lugar que no te puedes perder. Aquí podrás disfrutar de actuaciones musicales, teatro, conciertos, cabaret, noches latinas con mucho sabor, tertulias, presentaciones. En tu visita a Sevilla, no te puedes perder Piano Blanco. ¿Dónde? Pues en la avenida Blas Infante, número 6, justo frente al Parque de los Príncipes. Os espero.
Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente.